Levanta tus manos de esta manera y dile al Señor: me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo vi amargura. Díselo a Jesús. Estamos aquí porque así al Señor le ha placido que estemos aquí.
Pero no estamos aquí solamente para calentar un asiento, para ocupar un lugar, un espacio. Estamos aquí porque así el Señor lo quiere. Y estamos aquí para recibir lo que el Señor ha preparado para nuestra vida hoy. Amén. Entonces, le pido al Espíritu Santo de Dios que abra todos los sentidos de cada uno de ustedes, que abra sus oídos espirituales, abra los ojos del entendimiento y podamos recibir esta palabra, esta enseñanza que el Señor ha preparado en nuestra vida hoy, y que se haga rema en nuestro espíritu y podamos ponerla en práctica. Amén. ¿Qué es lo más importante? Porque no podemos ser esos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. Amén. Por siempre y para siempre. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Vuelve a saludar al hermano que tiene al lado. Si no lo conoce, pregunta su nombre. Preséntate. Pertenecemos a la misma familia de Cristo Jesús. Amén. Y si alguno aquí no ha recibido al Señor en su corazón, es el momento, es el tiempo para que pertenezca a esta gran familia, porque tenemos un gran Dios, un poderoso Dios. Amén. Hoy le voy a hablar sobre un tema que es necesario que nosotros conozcamos, es importante ponerlo en práctica. Se titula: si callamos, nuestra maldad nos alcanzará. Si nosotros callamos, nuestra maldad nos alcanzará. Estamos buscando nuestra Biblia en 2 de Reyes, capítulo 7. Vamos a estar leyendo el versículo 9. Pueden ponerse sobre sus pies en reverencia al Señor y a la palabra de Dios. Amén. Voy a leerlo en esta versión que yo tengo aquí. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Nos dice la palabra de Dios: pero luego dijeron entre sí: no estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si esperamos hasta la mañana, nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Esta es otra versión, Nueva Traducción Viviente, nos dice: finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta historia que nos relata en Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, nos habla de la situación que estaba padeciendo Samaria y de cuatro hombres leprosos que se encontraban a las afueras de la ciudad. Sabemos que cuando una persona era enfermada de lepra, tenía que apartarse de la ciudad, no podía estar con los demás. Entonces ellos estaban a las afueras de la ciudad. Son cuatro hombres allí porque en ese momento Samaria se encontraba sitiada. Entonces estos hombres se hablaron entre sí. Dijeron entre sí: no estamos haciendo bien. Reflexionando, como muchas veces nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo o dejando de hacer algo que debemos hacer, o no estamos haciendo las cosas correctamente. Reflexionamos y decimos: no estamos haciendo bien, porque sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Y cómo debe ser nuestro comportamiento? Primeramente, para agradar a Dios. Creo que uno de estos días nos vamos a levantar
y el mundo va a estar decepcionado por haber vivido sin Dios, por haber vivido a espalda de Dios. Va a estar decepcionado. Y nosotros tendremos esa gran oportunidad, porque nosotros tendremos la palabra que ellos necesitan escuchar para poderse librar de esa gran decepción. Porque el pueblo de Cristo no vive decepción. ¿Amén? El pueblo de Cristo no vive decepción, porque tenemos a un Dios grande y poderoso, en el cual nosotros podemos confiar. Ese Dios único y verdadero. El único mundo que tiene esperanza es el mundo que está con Dios. El mundo que está sin Dios va rumbo a esa gran decepción. No es que va a explotar, no es que el mundo va a explotar, sino va a una gran decepción. Y yo creo en estas dos revelaciones que nos dice en este pasaje de Segunda de Reyes. La primera revelación que podemos encontrar allí es que si nosotros callamos, si callamos, nuestra maldad nos alcanzará. Si callamos, nuestra maldad nos alcanzará. ¿Qué quiere decir eso? Si omitimos, ¿verdad? Si estamos viendo las cosas que debemos hacer, o estamos viendo a otras personas, y nosotros callamos, no le decimos nada, y tampoco a nosotros mismos. Omitimos y callamos y no hablamos. Y la segunda revelación que podemos encontrar en esta porción de la palabra es que Dios está entrenando a la iglesia, porque ese día tendremos el oído de la gente atenta a la voz del Señor para decirles que ya Dios ha comenzado con lo mejor. ¿Lo creen? Amén. En este capítulo 7 de Segunda de Reyes se relata la situación en la que se encontraba Samaria, al ser rodeada por el ejército sirio, el cual les impedía la entrada y salida de la ciudad. Ellos estaban encerrados ahí, estaban aprisionados, estaban como en prisión, haciendo la vida dentro de la misma extremadamente difícil, ya que todos sus insumos comenzaron a escasear hasta llegar al punto de faltar, agotándose los depósitos de comida, escaseando el agua. Era un tiempo muy crítico para Samaria. Este pueblo se hallaba desesperanzado al no ver ni la misma alternativa de la solución a su problemática. Esto no únicamente ocurrió en Samaria, o también nos ha ocurrido. No hemos vivido esas situaciones difíciles, pero siempre hay una solución del Señor. Amén. Hoy día el mundo no vive tal cosa. El mundo lo vive, hermano. Hay mucha gente desesperanzada que cree que ya no tiene oportunidad. Pero mientras haya vida, hay esperanza, ¿verdad? La esperanza la tenemos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a ti, Señor. Te doy gracias, Padre. Amados hermanos en la fe, así como esos cuatro leprosos, sin estar dentro de la ciudad, estaban conscientes de la situación que se vivía allí, la cual la podemos notar en el versículo 3 y 4. Vamos a leer el versículo 3 y 4, que nos dice el Señor. El versículo 3 nos dice: mientras tanto, cuatro leprosos que habían a la entrada de la ciudad se dijeron entre sí: ¿qué hacemos aquí sentado esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay una gran hambre allí dentro. Y si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Pasémonos pues al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos vamos a morir.
Ya ellos estaban conscientes de lo que estaba sucediendo en Samaria, aunque ellos estaban afuera de la ciudad. Muchas veces nosotros también estamos conscientes de lo que está sucediendo, pero callamos, hermanos, callamos, en gran manera callamos. Es tan tremendo leer estos versículos y no darnos cuenta lo que estos hombres se animaron a hacer. Estaban decididos a entrar en el terreno del enemigo, a pesar de que no tenían la certeza de lo que les iba a acontecer, porque muy bien pudieron decidir quedarse en la entrada de la ciudad hasta morir. Pudieron, bueno, vamos, de todas maneras, si entramos vamos a morir, vamos a quedarnos aquí y aquí moriremos. Pero no, estos hombres decidieron entrar al campamento del enemigo. Muchas veces a nosotros nos da miedo entrar al campamento del enemigo. Y si allá en ese sitio hay alguien que necesita una palabra de Dios, y si el Señor nos está enviando a ese lugar, nosotros comenzamos a tener miedo, a entrar a ese lugar, olvidando del poderoso y grande Dios que nos respalda, nos acompaña y que va delante de nosotros como poderoso gigante, hermano. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué? Estos hombres decidieron entrar al campo del enemigo. Dijeron, bueno, si lo más que puede pasar es que entremos y nos maten. Igualmente, si nos quedamos aquí vamos a morir. Eso es lo más que puede suceder. Ellos pensaron eso. Pasémonos pues al campamento sirio, sin saber que Dios había entregado en sus manos la solución para toda la ciudad. Para ellos había dos alternativas: vivir o morir. Pero cualquiera de las dos les resultaban buenas, porque si los perdonaban, iban a vivir y tendrían sus necesidades cubiertas. Pero si lo mataban, hasta allí llegaba su padecimiento. Hasta allí. Si callamos, nuestra maldad nos alcanzará. Si callamos. En la voluntad de Dios, a nosotros también nos podría tocar situaciones similares, al tener que entrar en un terreno tomado por el enemigo para llevar vida. Y es allí en ese preciso momento donde no podemos mostrar miedo ni sentir incertidumbre de lo que vaya a suceder, ni dejar abrumar nuestra mente con pensamientos que detienen el propósito eterno de Dios. Más bien es allí cuando tenemos que fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor nos está mandando, Él nos va a respaldar. Él no nos va a dejar solos. Él va con nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué dejar de hacer la voluntad de Dios? Así sea que debamos entrar al campamento del enemigo. Si el Señor nos está mandando ese lugar, porque el Señor quiere dar vida en ese lugar. Amén. En la voluntad de Dios, nosotros también tenemos que cumplir con esa situación. A pesar de que la palabra griega, la semana pasada, nuestro apóstol habló de una palabra griega. Vamos a ver quién puede acordarse hoy de esa palabra. Anakazo. Esa palabra es una palabra poderosa que nos impulsa a nosotros a llevar la palabra y a arrebatar las almas al enemigo, ¿verdad que sí? Amén. A llevar vida a aquellos que aún se encuentran perdidos. La palabra Anakazo, de la cual nos habló nuestro apóstol el domingo pasado, y su significado, el poder de obligarlos, forzarlos a entrar. Recuerda la historia del siervo, anda a las plazas, anda a los caminos, anda a todas partes y forzarlos a entrar, porque la casa del Señor debe estar llena. Amén.
y con esas almas que muchas veces vemos estos leprosos, que eran los excluidos, eran los rechazados, pero esto fue lo que Dios usó para salvar a un pueblo. Entonces muchas veces nosotros nos podemos sentir de la misma manera, insignificante, quiénes somos. Dios me puede usar a mí, sí, hermano. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, habita en tu interior, el Espíritu Santo, claro que sí, que te puede usar para grandes cosas, hermano. Y lo más importante, para llevar la palabra de vida, para que muchos puedan alcanzar la salvación. Amén. Entonces recuerden esa palabra, el poder de obligarlos, forzarlos a entrar. Se muestra con un término que es usado en el Nuevo Testamento, porque debido a que el Nuevo Testamento, un término que es usado en el Nuevo Testamento, debido a que este fue escrito en griego. Aunque no es un término que podemos usar, porque se vio en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, esta porción de la palabra se relaciona con anacaxo, porque anacaxo es algo que nos va a impulsar a nosotros a ir a arrebatar las almas al enemigo, a forzarlos a entrar. Entonces estos hombres fueron al campo del enemigo, estos cuatro hombres. Podemos ver en la palabra de Dios que lo indica. Se muestra como un término que es usado en el Nuevo Testamento, debido a que fue escrito en griego, y sabemos que el antiguo está en hebreo y arameo. La palabra anacaxo también se puede relacionar con este capítulo de Segunda de Reyes, ya que allí se ve la necesidad y urgencia de los cuatro leprosos en ir al palacio y llevar las nuevas noticias. Ellos dijeron, vayamos inmediatamente. Dijeron, no esperemos hasta mañana, porque no puede alcanzar la marca. No esperemos hasta mañana. Así hay mucha gente en el mundo esperando que nosotros vayamos ya, vayamos de inmediato, porque si dejamos de hacerlo, hermanos, no puede alcanzar la maldad. Y se termina el tiempo para esas personas. Cuando el Señor nos manda, debemos ir de inmediato, porque la obediencia es inmediata, hermano. La obediencia es inmediata. No podemos esperar a que saquemos tiempo, que podamos, vamos tal día, ay no, o voy después. No, eso es ya, eso es inmediato. Ahí vemos la necesidad y la urgencia de estos hombres de llevar la palabra. Después que vieron, oye, porque ellos comenzaron a comer, entraron en las tiendas. Me imagino esos hombres cuando llegaron a ese lugar y no vieron a nadie, vieron las comidas, vieron todo el oro, plata, todo lo que poseía ese ejército sirio en ese lugar. Debieron estar sorprendidos y comenzaron a guardar para sí, a recoger, a comer, a saciarse ellos de su necesidad. Pero por un momento, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Allá hay una ciudad que necesita conocer esta buena noticia, que necesita venir aquí también saciarse, así como nosotros. Señor nos dio una oportunidad a nosotros un día de conocerle a Él. Pero es para que nosotros nos acaparemos esa oportunidad para nosotros nada más. ¿Para que nos las guardemos para nosotros? No. ¿O es para llevar a aquellos que necesitan conocer de Dios? Para compartir lo que hemos recibido. Para dar de lo que el Señor nos ha dado. Así estos hombres se detuvieron por un momento. ¿Qué estamos haciendo? Vayamos allá al palacio y demos las buenas nuevas. ¿Qué es lo que dice anacaxo? Hay que ir y forzarlos a entrar. Forzarlos a entrar. Porque muchos están metidos en su ignorancia,
sin conocer a Dios, en sus pensamientos. Pero cuando le llevamos esa luz admirable que está en nuestro interior y resplandece en cada uno de ellos, cae toda tiniebla, se va toda tiniebla, cae todo velo y pueden conocer al Señor y pueden alcanzar la salvación que un día el Señor le plació darnos a nosotros. Amén. Fuerte las palmas para el Rey. Adoremos al Rey. Vea la salvación. Gloria a Dios. Dios es bueno. Entonces, si callamos, nuestra maldad nos alcanzará. De otra manera, lo que hicieron estos hombres era una invitación al pueblo a salir del asedio. Le invitaron a salir de ese asedio. ¿Dónde se encontraba? De la prisión. Es la invitación que nosotros hacemos al mundo, a sacarlos de la prisión donde el enemigo los tiene, donde Satanás los tiene envuelto, atados, amarrados, con la mente entenebrecida. Nosotros vamos a llevarle la invitación de que sean parte del reino de los cielos. Amén. Entonces, que le habían puesto para que ellos pudieran saciar de esa forma su hambre y su sed. Nosotros llevamos palabra de vida, ¿para qué? Para que ellos puedan saciarse, ¿verdad? De esa hambre y esa sed que tienen. En el versículo 9 lo expresa con claridad. Nos dice: finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Que nos quedemos callados, no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Esa tiene que ser nuestra actitud. Vamos, llevemos buenas noticias, contémosle a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios tiene para ellos. Tiene palabra de vida para saciar su sed y su hambre. Amén. Así como estos cuatro leprosos pudieron tomar conciencia al darse cuenta de que no lo estaban haciendo bien al callarse las buenas nuevas y actuando por un momento de forma egoísta, al pensar en su bienestar propio, en saciarse solo ellos, además guardando oro y plata, cosas materiales para ellos solamente. En ese instante, tal vez pudieron hasta pensar que eran los despreciables, los desechados y menospreciados por la sociedad, y que había llegado su momento. Y por otro lado, decirse que fueron los únicos que se esforzaron y se arriesgaron a ir al territorio del enemigo, y por ende eran los que merecían tenerlo todo. Todas estas cosas pudieron haber pasado por su mente y hablarlas entre sí. Pero no, hermano, eso no fue lo que aconteció. Ellos reaccionaron y actuaron de forma inmediata, al tener en sus manos la solución de la difícil situación que pasaba el pueblo de Samaria. Decidieron volver a Samaria. Ellos decidieron moverse hasta allá. Accionaron, que es lo que debemos hacer nosotros. Porque anacaxo representa acción, ¿verdad? Representa acción. Acción porque vamos a forzarlo a entrar. Y nosotros, si nos quedamos sentados, ahí vamos a forzar a entrar a las personas al reino de los cielos. No. Tenemos que accionar. Y con violencia. Para que ellos también puedan entrar. No es que le vamos a caer a golpe tampoco. No, porque debemos siempre manifestar el amor de Dios. Apunte, porque amárrenle ese que se va para el reino de los cielos. Amárralo, metámonos. No, no vamos a actuar de esa manera. Vamos a manifestar a ese Dios de amor que nosotros tenemos. Amén. Y de esa manera vamos a forzar a entrar a esa gente al reino de los cielos. Que conozcan al único y verdadero Dios, el cual que puede dar salvación a su vida. Amén.
Entonces, eso no fue lo que ocurrió con estos hombres. De forma inmediata, al tener en sus manos la solución de la difícil situación vivida en la ciudad de Samaria, ellos se obligaron a ir al conocer la urgencia de llevar las buenas nuevas para la salvación. Nosotros no conocemos que el mundo está urgido de conocer a Cristo, de alcanzar salvación. Eso no lo sabemos nosotros. Hay urgencia, ¿verdad? Y el tiempo se agota, hermano. El tiempo se agota. Porque podemos haber escuchado por muchos años sobre la venida de Cristo, que Cristo viene pronto, ya viene Cristo. Eso va a ocurrir. Y cada vez estamos más cerca de que eso ocurra. Entonces ya nosotros no podemos estar sentados, estar callados sin hablar de las buenas nuevas de salvación a esas personas que necesitan conocer de Cristo. Esto es una oportunidad maravillosa que nos ha dado el Señor, de llevar buenas noticias, hermano. Y por medio de este programa de evangelismo que se está ejecutando a nivel nacional y que hemos tomado ese programa, podemos ir porque tenemos las herramientas necesarias, los materiales, para que muchos conozcan del Señor. Si tú no te has incorporado en el trabajo, levántate e incorpórate, hermano. Porque muchos están esperando porque tú les hables las buenas noticias. Amén. Entonces, ellos vieron la necesidad y la urgencia de llevar esas buenas nuevas de salvación a toda persona, ya que no nos podemos quedar callados. Ni mucho menos nosotros podemos hacernos los locos. Porque la salvación es para nosotros y para todos aquellos que el Señor ya ha escogido. Amén. Entonces, vamos a hacernos locos ante una humanidad que está desesperada por conocer de Dios. No podemos hacernos los locos. Debemos llevar las buenas nuevas de salvación a toda esa humanidad que necesita del Señor. Amén. Vamos a ver aquí las manos de los que están dispuestos a llevar las buenas nuevas de salvación. Todos debemos estar dispuestos, hermano. Porque el Señor nos llamó para cumplir una gran comisión. Y debemos tener el corazón dispuesto. Y debemos ser arriesgados. Así como estos cuatro leprosos, que fueron arriesgados. Ellos no sabían lo que había ocurrido con ese ejército. Ellos no sabían. Ellos esperaban que el ejército estuviera allí en ese lugar. Pero como Dios es grande y poderoso, ya había arreglado el territorio para cumplir su voluntad. Amén. Y para llevar salvación a ese pueblo sirio. De igual manera como aconteció con estos hombres en ese lugar, va a acontecer con nosotros, hermanos. ¿De qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos? Ocupémonos más bien a llevar las buenas nuevas de salvación. Dios tiene todo arreglado. Ese campamento que está tomado por el enemigo, el gran Dios ya lo tomó para que tú entres allí, penetres en ese lugar para llevar vida eterna, para llevar salvación, para llevar buenas noticias a aquellos que necesitan conocer de Dios. Amén. Entonces ya no nos podemos quedar callados, ni mucho menos hacernos los locos ante una humanidad que camina hacia la muerte, perdida sin Cristo. Nuestra responsabilidad como cristianos es cumplir con esa gran comisión que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo en Mateo. El Señor no nos dice, si tú quieres anda, cuando puedas anda. No, es una orden. Debemos ir y hacer discípulos. Es una orden inmediata que debemos obedecer. Amén. Nosotros estamos para obedecer al Señor. Dios es bueno en gran manera, hermano. Debemos ir y cumplir con nuestra tarea. Amados hermanos en la fe, nosotros tenemos que movernos a compasión.
e ir por las almas perdidas que están sin Cristo. No nos ha llamado Dios para que estemos condenando o juzgando a nadie. Porque podemos decir, ay, no, ese no tiene salvación, y ni siquiera le llevamos palabra de vida. No, ya ese está perdido, ya ese. ¿Qué sabemos nosotros? Dios es el que conoce todas las cosas. Y todos, mientras tengan vida, todos deben escuchar esas buenas noticias de salvación. No debemos estar excluyendo a nadie, porque el Señor no hace esa exclusión con nadie. Él permite que todos puedan escuchar esa palabra de vida. Entonces, no estamos para condenar ni juzgar. El Señor no nos ha llamado a eso. Nosotros no estamos para eso, hermano. Él nos llamó para que manifestemos su amor a toda criatura, presentándole la vida de Cristo, forzándoles a entrar al reino de Dios y puedan saciar su hambre y su sed. Para eso sí estamos nosotros, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Para eso sí. En el Romanos capítulo 8, versículo 19 me dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién tiene que manifestar la vida que portamos? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? ¿No somos nosotros? Amén. Entonces, nuestra tarea, porque está allí, están esperando, la creación está esperando por esa manifestación. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Ya nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo y ocupándonos en muchas cosas, en muchas tareas personales, en mis tareas. ¿Cuándo voy a cumplir con el Señor? Entonces me pongo tareas y me excedo de tareas diarias y me olvido de que soy un hijo de Dios. Me olvido que yo debo trabajar para el reino de los cielos. Amén. Yo tengo que hacerlo. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Tenemos las herramientas necesarias para emplear el anacaxo, ¿o no? Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos la palabra de vida. Amén. Podemos hablar, y el que no habla puede expresarse con señas, puede usar habladores, escribirlo y usarlos. Hay muchas formas que nosotros podemos usar para no callarnos, para llevar palabra de vida a aquellos que están necesitando escuchar esa palabra de aliento. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo, hermano. Estar dispuestos. Y obligarnos a entrar para la conservación de la vida. Si usted siente que aún le falta para aplicarlo, entonces vaya al lugar secreto. Vaya al lugar secreto. E intimide más con nuestro Padre eterno. Y no se pierda ninguna capacitación o formación que nos prepara nuestros líderes. Nuestros apóstoles siempre nos ofrecen talleres, nos ofrecen enseñanza y enseñanza. Siempre están dispuestos a darnos lo que ellos reciben del Señor. Entonces nosotros, ellos no van a ir a tu casa a traerte, hermano. Tú tienes que venir. Tener el corazón dispuesto a prepararte. Oye, pero es que yo no sé hablar, yo no conozco muchas palabras. Hermano, si tú sabes que tienes debilidades, fortalece tus debilidades en Cristo Jesús para que te sientas listo para ir. Porque si sigues perdiendo el tiempo y si sigues excusándote con esas cosas, entonces te va a alcanzar la maldad, porque vas a estar callado. No vas a llevar las buenas noticias de salvación a otros que necesitan escuchar. ¿Amén? Entonces, no tenemos todo. Tenemos todas las herramientas necesarias para hacerlo. Les aseguro que es de esta forma que lo podemos lograr. No estemos esperando que otro lo haga por nosotros.
No, el apóstol él conoce mucho, y los pastores, hay un cuerpo de ancianos que ellos están preparándose, que vayan ellos están capacitados. No, hermano, somos cada uno de nosotros. Somos un equipo que trabajamos en unidad, trabajamos juntos para llevar salvación y para hacer que muchas almas entren al reino de los cielos. Amén. Para forzarnos a entrar. Los cristianos no podemos quedar allá. En este momento vas a repetir ahora conmigo. Di, me toca a mí hacerlo. Si callo, me alcanza la maldad. Tengo que obligarlos a entrar. Es urgente que lo haga. Porque se está acabando el tiempo. Y muchos están esperando ese jalón o empujón para poder entrar. Gloria a Dios, hermano. Entonces, no le dejes tus tareas a otros. Haz tu tarea. Haz tu tarea para el Señor. Tampoco te estés copiando. Entrégate tu tiempo con Dios. Busca su presencia, su dirección. Y el Señor va a llenar tu boca. Y va, porque solamente Dios conoce la necesidad y el corazón de las personas. Y sabe lo que hay en cada persona. Y entonces Él sabe lo que vas a hablarle a esa persona. Solamente debemos tener un corazón dispuesto de hacerlo, hermano. Y el Señor lo va a hacer. ¿Lo crees? Voy a terminar contándoles un testimonio que me aconteció hace mucho tiempo, hace muchos años. Y espero que esto les ayude y los impulse a ustedes a hablar, a no quedarse callados y a actuar de forma inmediata, obedientemente al Señor. Amén. Yo tenía un sobrino que el muchacho había tomado el mal camino. Eso aconteció hace como 15 años. Y entonces yo duré, el muchacho estuvo, como era menor de edad, lo había metido en zapata. Mi hermana nos pidió la ayuda para hacer fiadores. Bueno, se le ayudó en eso. Sacó al muchacho. Cumpliendo 18 años el jovencito, ya eso fue como un mes de agosto. El Señor, esa semana, finalizando el mes, comenzó a inquietarme. Tuve muchos sueños con él en esos días. Duré como 3 días soñando con él. Y yo dije, oye, voy a ir el 28 de agosto. Porque ese día, cumpleaños, una de mis hermanas. Yo pensé preparar una torta e irme. Ellos viven en Cabo. Mi hermana vive en Cabo. Y vinieron pensamientos a mi cabeza y comencé a decir, ay, voy a andar con esa torta en la camioneta. Y comenzaron esos pensamientos a saturar mi mente. Dejé de hacerlo, hermano. Dejé de ir. El 29, el joven se va a una fiesta. En la noche. En la mañana había acontecido algo con un policía, él estaba para la esquina y el policía se la juró en ese momento. Los vecinos salieron, se metieron. En la noche el muchacho se va a la fiesta. El día 29, el día. En la madrugada del 30 va regresando a la casa. Cuando va regresando, pasa la patrulla donde estaba ese policía. Le dieron unos tiros. No lo vi más, hermano. Mi sobrino murió. Yo sentía un dolor enorme en mi corazón. Y le pedí perdón al Señor por no haber hecho lo que me había indicado. Entonces, nosotros no podemos esperar a que nuestros seres queridos, nuestros amigos y la gente que no conoce, que Dios ama, no podemos esperar que eso suceda.
porque ellos pueden morir o nosotros también podemos partir, pero si tenemos esa tarea, debemos cumplirla de forma inmediata. Entonces, lamentablemente, no pude aplicar a Marcaxo o mi sobrino. Lamentablemente. Y todavía me duele no haberlo hecho. Todavía me siento así. Pero esa fue la primera y última vez que me ocurrió eso. Porque no va a volver a pasar en un día eso. No va a volver a pasar. Es triste, pero y todavía le pido perdón a Dios por haber faltado ese. Pero también el Señor nos dio otra oportunidad, hermano. Conocimos a una mujer que vivía en Amora, una anciana llamada Emma. Su hermana se acercó a nosotros, quiero que visiten a mi hermana. Fuimos a visitar a Emma. Compartimos con Emma casi sus últimas semanas. Esa mujer vio la gloria de Dios. Recibió al Señor. Recibió al Señor. Pudimos compartir con ella. Y partió con el Señor. Porque hicimos lo que debíamos hacer. Fuerte las palmas para el Rey. Porque allá afuera hay mucha gente esperando esa palabra de vida. Esperando que tú lo forces a entrar, que lo empujes, porque tal vez le falta un empujoncito para terminar de entrar. Y no te pongas a pensar esos pensamientos que vienen a tu mente, que van contra la voluntad de Dios, contra de las cosas que tú debes hacer. Debes desecharlo en el nombre de Jesús y no hacer caso a esos pensamientos. Hay que hacer caso a la voz de Dios. Amén. Obedecer la voz del Señor. Si seguimos esperando el mañana y no comenzamos hoy, nos hacemos culpables. Quizás sería una ayuda colgar en grandes letras, bien visible, en nuestra cocina, en el comedor, en el cuarto de trabajo, allí donde nosotros solemos estar. La siguiente es amonestación de boca de los cuatro leprosos. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Las buenas noticias acerca de Jesucristo deben ser anunciadas también, ya que ninguna noticia es tan importante. No debemos olvidarnos de aquellos que se están muriendo sin ellas. No debemos preocuparnos tanto por nuestra propia fe, que rechacemos anunciarla a aquellos que nos rodean. Nuestras buenas noticias, como la de los leprosos, no esperarán hasta mañana. Si callamos, nuestra maldad nos alcanzará. Bendiciones en Cristo. Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida.